Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá. ¿Qué pasa, Leito de Medecu? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, este es el... Tengo el tuyo. ¿Qué es? ¿Es un beso? Me llegó el tuyo. ¿Por qué? ¿Qué ¿Fefo es C, sos esto? vos? ¿Cómo es el tuyo este? Ah, están al revés. Sí, es el tuyo. Seis cifras el tuyo. ¿Me vas a pedir perdón? ¿Qué vas a hacer? O sea, está. ¿Está bien? ¿Por qué? No, digo, primero, ¿por qué la escenografía atrás? Ay, no me di cuenta. A ver. Bueno, ahí. Ese bien como estaban bailando todos, están locos de están locos totales, ¿eh? Qué feliz se te veía ahí con ellos. Ah, viene de celos el tema. O sea No, que. no, mirá, mirá. Oh, tiene más. Oh, está celoso, ¿qué No, hace? te vi muy feliz. No, porque en ese momento ellos. Vos sos parte de Carra TV, fundamental, fundamental, porque por las dudas, si alguien todavía tiene dudas, Leo Medecu es quien arma todas las miniaturas y le pone una de las grandes, esenciales partes a cada video, que es la miniatura, la foto, la imagen, la letra, el contenido visual para que el tipo, la mujer o quien sea, entre, diga, che, esto va a estar bueno. No lo Vos dijiste que así sos. el otro día, no lo explicaste tan amplio. Bueno. Bueno. Ahora te expliqué tan. El otro día te pregunté, ¿te gustó la mención? Sí, me encantó. Ahora resulta que tenés cositas por decir. No, me encantó tu performance. Pero no, bueno. Así, no sé Acá en si casa tanto. hablamos las cosas en casa. Acá tenemos más tiempo. Acá nos explayamos, este es nuestro lugar. Pero ese momento en el que ellos, vos decís que yo me veo feliz, que me veo resplandeciente, no sé qué cosa, acá hace brezo, dáselo a manotea a tu amigo. Acá hace brezo, dáselo a manotea a tu amigo. Vos que en ese momento me criticás mi felicidad por la sonrisa, es porque estaban viendo. La critiqué, dije qué feliz que te veías. Y es porque estaban diciendo, seguí a Carra TV. Ah, y eso, en los suscriptores iban los numeritos, Iban entonces creciendo, estaban ¿no? contentos. ¿O no? Vos que manejás la cuenta también, Carra TV, se notó en el tema numerito. Sirvió, sirvió, sirvió. En Claro. definitiva, ganamos todos, nos beneficiamos todos. Entonces ponete contento, Win, viejo. win. No, yo te dije qué feliz que te veías, muy bien. Sí, no, la verdad es que Duca me cae muy bien, vos lo sabés. Me parece un personaje salido de la lógica, de esta que siempre mencionamos. Flavio hace mucho tiempo lo conozco, es un amigo, así que. Toma, se te cayó este. ¿Vos sabés que ese sobre de leche debe ser siempre el mismo, boludo? Porque cada vez que hablamos está en el mismo lugar ese sobre, ese sachet. ¿Crees? ¿Crees más? No, no, está bien, está Ya bien, está bien. está, te saciaste. No, estás lactáncico vos y me decís a mí. Oh, ¿cómo yo lactáncico? ¿Qué estás diciendo? Bueno. ¿Qué pasó ayer? También te estuve esperando ayer. Ayer, perdón, demoré mi vuelta. Tuve que ir a cubrir el otro día a Talleres Central para Radio La Red. Y de paso hicimos el video Carra TV, que viene muy bien, ¿eh? Todavía se sigue viendo porque estaba en 7.000 y pico de vista, que para nosotros todo el mundo sabe que es un montón. Como yo siempre lo digo, quizás para otros canales es poco, o es la media, o es menos. Para nosotros es un montón. Para Carra TV es un montón, vos lo sabés, Leito. A la gente Así le que. gusta que pierda Newell's y que pierda Central, ¿eh? Le Sí, gusta. ¿sabes qué Le gusta el quiere agua mucho? sucia. Sí, quiere. Te digo una cosa, si querés nos empezamos a meter después. Primero te digo que me quedé en Córdoba. Familiares tienen un complejo, no familiares directos, sino familiares tercerizados, podríamos decir, tienen un complejo en Villa La Bolsa. Justo, fuiste a Villa La Bolsa. Justo vos. ¿Y qué? ¿Por qué? Ah, ¿fuiste a Esperá. buscar algo? No, ahí está. Ahí está. Lo que trajiste de allá. Ahí está. Uf. Ahora No, sí. Ahora Villa La sí. Bolsa queda al lado de Altagracia, y fui ahí a un complejo llamado Los Nonos, que se los recomiendo en Villa La Bolsa, espectacular. Te mandé una foto de la vista. Me quedé a descansar porque el partido terminó muy tarde. La familia se había ido a Córdoba el viernes, yo me quedé a poner el lomo hasta el sábado a la tarde. Y fui, laburé para Radio La Red, hicimos el Carra TV, y cuando vi salir la hora era 12 menos cuarto. Y yo agarro la ruta en Belville, cabecé una columna.
No, por eso. Entonces fui consciente, volví hasta Villa La Bolsa, no estaba demasiado previsto. ¿Y qué hace otra vaca? No, me quedo. Listo. Me quedé. Alta gracia me dio cuando entró Lucas Rodríguez. Dios mío. Talleres le dio alta gracia. Dios mío. O sea, es que cuando entra Rodríguez, y ya empezamos a meternos en la fecha, cuando entra Lucas Rodríguez, Úbeda y Russo parecían que querían marcar a Caniggia al 90, porque entraba Baloyes. Pará, hermano, es Baloyes. No sé, parecía que iba a entrar, no sé, Julián Álvarez, ¿quién era? Pará. Raro que es suplente Baloyes, en Talleres. Baloyes y Bustos, un fenómeno, y tiene todavía esos dotes de buen jugador, pero te diste cuenta porque juega Santos, rompe todo el uruguayo ese, toda. Y vos sabés que cuando vieron la formación lo silbaban algunos cordobeses, quiero agradecer un montón de hinchas de Talleres, no te exagero, un montón siguen Carra TV, me saludaron, algunos sacaron fotos, desde aquel partido con Banfield en el Coloso, en Cancha de Newell's, por Copa Argentina, que claro, me tocó. Claro, eso, me estaba acordando de eso. Ahí hicimos cosas de Talleres y logramos un montón de cordobeses, de tallarines que nos sigan. Un montón me vinieron a saludar, sacaron fotos y qué sé yo. En una cancha, te digo, yo ya había ido varias veces, cada vez que voy me sorprendo más. Están organizados, se puede llevar público visitante tranquilamente, cada uno tiene su entrada, su salida, ni se cruzan las parcialidades. Se labura en serio porque es un negocio el fútbol. Y los cordobeses, sobre todo Fassi, lo entiende así. Es un negocio, Leo. Vos vas, recibís 11.000 tipos de afuera y le hiciste ganar a la provincia estadía y turismo. Los restaurantes, los bares, todo el mundo comiendo. Vendiste 11.000 entradas a 6 lucas y pico, ¿cuánto estaba? Los choripaneros contentos, los que te cuidan el auto también. Todo el mundo normal. Sí, te digo más. Si bien sí. Era un domingo bastante pobretón en cuanto a partidos, sí. Te daban ganas de ver el partido cuando vi semejante banda de Rosario Central. Sí, sí. Y decía, sí, porque es un partido lindo, picante. Aparte es algo de lo distinto, tenés dos públicos, ¿viste? Uno está acostumbrado a la Copa Argentina en ese aspecto. Pero la verdad que vi organización, a ver, quiero también cumplir con el hincha de Central. La policía cordobesa se portó mal porque demoró el ingreso de los hinchas una hora y media. Los apretó contra un costado, unos 3.000, 4.000 los últimos en llegar, y alguien que decía, o un fósforo que hacía así, y era una batalla campal, una catombe, un desastre, que podría haber cambiado mi análisis. Eso estuvo pésimo hecho por la policía. Ahora yo hablo de la organización de Talleres como club. La tiene clarísima, Leo. Sabía que Central iba a llegar gente y le digo, toma, 11.000, si querés comprar a todas, las compro todas. Y es un negocio el fútbol, no hay mucha historia en esta, es un negocio que este tipo está acostumbrado a hacer. No, ya fácil, la segunda de fácil ya me saltó el detector, me saltó. Bueno, pero ¿vos querés que yo hable mal? O sea, vos que le pego a Manotea y no acusás recibo y me lo querés defender porque es de tu mundo los influencers, los locomías, qué sé yo, de los locomías. Vos te llevas el 1% de Manotea, ¿no? El del 5 harás el 1, ¿no? Sabés qué lindo, sabés qué lindo. No estarías hablando conmigo. No, el 5, mamá. Ahora dice que es un sueldo, pero ahora después vamos a ir esa historia. Volviendo a lo futbolístico, lo dije en el video, despertador le faltó a Rodríguez, que entró con la almohada, la sábana, pantufla. Con razón, Independiente, que están juntando las monedas para comprar un plato polenta, lo echaron a patada y nadie dijo nada. Claro. Pero claro, con razón. La devolución de gentileza por Lazo. Por Lazo y por el ruso Rodríguez, que es Independiente, también le tiene que agradecer. Es verdad. Son unánimes, son ecuánimes, se mandan paquetones uno al otro. Parece en mercado. Buenas relaciones. Sí. Comerciales. Con razón, nuestro amigo, el hombre negativo Matías Martínez, en algún momento lo mencionó como una salida poco importante para el club. Claro. Si el que quiere a todos los jugadores, que es jugadorista, se lo llevaron, no dijo nada. Yo recuerdo que el Rusito Rodríguez se quedó con un récord en Rosario Central. Sí, atajó sin manos. Todas las pelotas que fueron al arco fueron gol. Bueno, todas fueron gol. Es increíble, pero no tenía manos. Es increíble. Y después osó patear penales y erró la definición, por ejemplo, por semifinal de Copa Argentina como Atlético Tucumán, un arquero. A mí cuando lo trajo el Coudet me dijo, no, va a buscar un arquero con personalidad. La verdad,
no trajo ni manos ni personalidad, Luisito Rodríguez. Vino sin valija, Rosario. Fue una versión beta de serbio. Sí, pero mira vos, serbio y todo atajó más, mejor que el ruso Rodríguez en el tiempo que atajó, sin ser una cosa destacada, serbio. Nadie choca el auto en la esquina, Rosario, porque serbio no ataje. Está claro, ¿no? Bueno, lo futbolístico, entró Baloyes, cambió la historia. Ruso se equivocó, lo dijimos en el video, para mí erró por querer ver más lo que pasa enfrente. Anda a buscarlo, Miguelo. Anda a buscarlo. ¿Cómo le gusta ir a la retranca? ¿Qué le pasa, Ruso, viejo? Este no es el ruso del 97, ¿eh? No. No es el ruso del 97, ¿eh? Pero vos sabés que el primer tiempo jugó bien Central, ¿vos lo viste? Sí. Jugó bien, mereció el empate, fue a buscarlo, lo consiguió y después... Después para Triqui. Y era para ir a buscar, mirá, con Tucumán dos puntos en el final, con Boca lo puso a Comar en vez de poner un delantero y ahora pierde puntos sobre el final. Igual está haciendo Central, está sacando buenos puntos. Es una campaña, buena campaña, te diría. Ah, es un milagro, con lo que tiene es un milagro, pero bueno, viste. Por eso te digo. El partido se tiraron como para ganarlo. Y bueno. Y antes de Boca fuiste muy concreto y muy cierto, dijiste, lo saco a Central de la pelea del campeonato. Lo dejó a San Lorenzo con River. Que a San Lorenzo... ¿Cómo lo robaron, eh? Anotearon, eh. No, y ahí está mi teoría de siempre, del VAR. Y la ley de sentido común que falta en este fútbol, que cuando hay una jugada tremendamente polémica, si se quiere, con protestas de todo, de que te piden que sí, que no, ¿por qué no la vas a ver, viejo? Anda a verla. 30 segundos, voy, la miro y lo resuelvo. Y si yo decido que falta, bueno, se joden, yo la miré. Tienen poca... Mastrangel es un árbitro de muy poca personalidad, es un pésimo árbitro, dirige por ser hijo de lo mismo que la Molina... Que la Molina tiene más personalidad, pero... Pues venga con el padre de la Molina, por favor. ¿Con cuál? ¿El padre o el hijo? Son los dos malos. Me venga con la patada de Moya que no cobró... Plancha del Tata Martino que lo saca de la final. Es claramente la plancha del siglo, te diría. Pero por eso es un árbitro, viste, livianito, que te pone en cara de mal. Va el 3 de... No se enoje, el 3 de Arsenal, que no sé quién es. Y lo enfrenta, lo pecho. ¿Qué te pasa? ¿Va Rojo? No, Marcos, no. ¿Va De Michelis? No, señor De Michelis, no protestaré con usted. ¿Quiénes son? Tan cagones son, loco. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que después sale Beligoy a hablar, tu amigo Beligoy, y no le entra una bala, viejo. ¿Viste lo que dijo el otro día? Que no iba a hablar de los fallos de Boca Racing. Porque viene el superclásico, ¿viste? Que porque no de la nota, no de la nota. Pero aparte, ¿qué tiene que ver? Gran pregunta. ¿Qué tiene que ver? Diría Pocho la Pantera. Beligoy no quiere hablar de los fallos de Boca porque es hincha de Boca, no por otra cosa. ¡Claro! No me ves. De paso. El festejo de gol de Beligoy. ¿Cómo hizo Beligoy? Es increíble, véanlo, porque Boca Colón, cuando dirigía a Beligoy, en vez de convalidar y hacer así, fue corriendo, atravesó la 2, se saludó. Y después llegó hasta sacó de la gana, se dio el gusto de su vida. Dicho sea de paso, este humilde servidor, en este humilde programa, dijo que Barquito al de Boca se le están subiendo los humos. Y la patada que le pegó al de Racing es de subidita de humo. ¿Por qué no se la pegó a Giacone acá? ¡Apa! Sí, en los ecos de Boca Central. No, digo, ¿por qué no se la pegó? Y ahí no pidieron roja a los desesperados, ¿no? Y el otro día... No, hombre, nada. Los que me cagaron puteando, porque hay un montón que me putearon. Yo por tu culpa, el otro día me dijeron que yo recibo esto de Juan Román Riquelme. Quizá era el cartero que te lo llevó a tu casa y escribió conmigo. Me va a mandar esto, ojalá me lo mande. A Román le gusta mucho la costa. ¿Qué le gusta? La costa atlántica. Ah, bueno, que mande uno. Cuando yo fui la única persona que dijo que está completamente cagada. Lo ratifico, ¿viste la nota del sábado? Cuando le hiciste el otro día burla del mate. No, no le hice burla, nada, pregúntame cualquier cosa. Román, ¿qué te pareció el partido con Racing? Yo siempre lo digo. A Paul Fernández lo amo. ¡Lo amo! ¡Lo amo! A Paul Fernández. Escucha, Barquito Roja. Villa, Puñete y va al gol. Advíncula hizo una de catch, lo tocó. ¿Viste la imagen? Además de que Pallero
Ojo, porque Ballero me doy cuenta que tiene técnica de pelea. Se planta y tira lejos. Tiene una mano de 2 metros y medio. Tira lejos. Termina echando al único que no hizo nada. Aparte, Nardini fue acogotado, asfixiado, escupido y trompeado. O sea, un tipo que me echa y dice, pues me estás echando para que vaya al hospital, ¿no? Es un delirio. Y Advíncula. Querido Luis Advíncula. A usted ya lo he descubierto, Advíncula. Usted es el típico de las peleas, el sujetador. Usted no impacta. Usted lo que hace es toma de catch, sostener un cuello, una mano, para que alguien ejecute una trompada. Y eso, en la calle, en la gente, es de cagón, Advíncula. Eso hacen los cagones, Luis. Usted que ahora se hace el puntero derecho, eso es de cagones, Advíncula. Usted tiene que, en todo caso, impactar, golpear, pero no tomar de atrás. Yo haría la Advíncula. Y sí, de cagones. Claro. Cagón. Sí. Vení, pegale vos. Ah, vení, pegale vos. Ensuciate vos, yo no me ensucio. Así es, exactamente. La Advíncula se me... Nardoni tenía presión arterial ya, boludo. Tenía la cara explotada. Llama la llave Advíncula. Pero escuchá, y todo mal cobró, porque el que tendría que haber echado era Piovi. Claro. Nardoni no. Bueno, no sé, cualquier cosa, viejo. Y después Beligoy sale y dice que está todo espectacular. Sí, sí, es verdad. Lo de Beligoy es más preocupante. Bueno, el arbitraje de Merlo fue un escándalo, ¿no? A mí me hablan de un cabezazo de Auche, que la verdad es que tendría que hilar muy fino, porque yo lo dije en el gigante Arroyito, Mayo cabeció a Romero y Romero a Bayo. O sea, tendrá que haber echado los dos los cabezazos. Sí, o sea, no le impactó. Excepto que sea una cosa de Van Damme que te clava así, bueno, un cabezón. Claro, te mete te va empujando y te va corteando. Sí, eso, y con esa carupa. Pero la de Piovi es roja, clara, roja. La de Barco es rojísima. Aparte, vos, en serio, digo, lo amonesta. ¿Cuál sería el sentido de amonestar? No, aparte, Almirón lo saca al minuto porque... Al minuto, pero era vos. Muy bien, muy pillo. Pero yo te sentíme una situación, Carrafielo. ¿Recordás la roja a Sandes contra San Lorenzo? Que se la condonaron. Sí, que el que Figal le dijo qué verde que está. Claro, que dijeron. Sí. Tuvo intención de ir y romperlo todo, pero como no lo tocó, sí, se salvó. Y en este caso, Barco, dijeron, tuvo intención de jugar, pero y como lo tocó, no pasa nada. Entonces, o sea, nunca pasa nada. ¿Cómo es, viejo? ¿Cuál es? ¿Vale la intención o no vale la intención? En un momento en el que Racing le está pasando de todo, ¿eh? Porque hoy cayó un embargo de Roger Martínez de casi $400,000. Gavito está que... el Somier lo va a abrazar, el Somier, Gavito, muy montón. Yo pensé que había Camastro de entrada. Sí. Está Camaleón ahí dando vuelta, ¿eh? ¿Vos viste cómo defendía Racing? No, es terrible. Boca pasaba la mitad de cancha, era mano a mano con el arquero. Terrible. Hay que ver qué hace por Copa Libertadores. Por ahora tiene los dos centrales achicaban los dos juntos en la mitad de la cancha, uno al lado del otro. Un escándalo. En 6 minutos perdés 2-0 porque entrás sumamente dormido. Sumamente dormido o hacerte el boludo entrás. Y mirá, es raro. Es raro. Sí. Bueno, ahora le toca jugar con Sampaoli. Si no le ganás al Flamengo de Sampaoli. Qué payaso de Sampaoli, ¿eh? Ahora que hace fuera. Qué idiota que es. Qué ganas de pegarle una piña. ¿Viste joda? ¿Viste lo que hizo este fin de semana y lo que viene haciendo? Eso te lo comento, boludo. Lo vi. Lleva 4 partidos, lleva 15 minutos en Flamengo y se hace el histriónico, el que quiere salir jugando con el arquero. Hasta mitad. Pero no es salir jugando con el arquero, es directamente jugar con un arquero volante. Es un enfermo. Por eso quiero que pierda todos los partidos. No quisiera por Flamengo, ¿no? Con quien tengo un enorme respeto por la gran cantidad de gente que tiene. Pero me encantaría que a Sampaoli le vaya mal. No, pero yo nunca vi, esto es de verdad, nunca vi una cosa así en el fútbol. ¿Viste el estilo futsal? Cuando sale el arquero, le dan la... Y sí, juega sin arquero y juega un gol de campo. Sí. Es una cosa así. Un enfermo. Una cosa es salir jugando con el arquero y otra es que se pare a la altura del primer central... Yo si soy los clubes, a los entrenadores le hago un examen médico. Como el jugador, viste que le haces la revisión, le hago un examen médico, psicología, psiquiatría y rinoscopía algunos, ¿eh? Porque sí, claro, boludo. Claro. No,
tatuada, manga tatuada con Osvaldo, ya te dije, como vos, como la gran Bukele, adentro. Adentro, más de 60 años no podés tatuarte Don Osvaldo. La gran Bukele. Tatuaje en el brazo preso, viejo. Y más si salí con el arquero hasta no seas anticuado, los tatuajes, no seas anticuado. Si vale que hay que hacer una rinoscopía, vigilante. Sí, sí. En el periodismo no, deportivo, ¿quién es el salón de la rinoscopía? No sé, hace un tour y pero, escuchá, el periodista deportivo no infiere en el resultado del equipo. En cambio, el entrenador, si no pasa una rinoscopía y se mete azúcar, puede plantear cualquier, puede poner un arquero de jugar de libero, por ejemplo. Eso es culpa de los dirigentes, porque vos sabés que San Paoli está completamente demente. Pero esto ya no es enfermedad, esto es vender humo. Un asco, un asco. Aparte, vos viste que pierde una pelota y no fue gol por esto, no fue gol. No, ¿por qué no usó una remera más holgada, mamá? Un M en vez de un S. Está atornillado, ¿eh? Te digo que respire y se abre la tela, ¿eh? Imagínate, para sacar esa remera, yo creo que hace así, para sacársela. Es un gil. Está la corta. Es un gil. Sí, que merece un toscano. Merece un buen toscano. ¿Alguna vez? ¿No, a San Paoli? ¿Alguna vez vale? ¿Eh? ¿Le darías un...? Obvio. ¿Golpe? Claro, está en la lista. Está en mi lista. El otro día lo vi a Collado. Al árbitro Collado, ¿te acordás? ¡Ah! ¡Qué buen nombre te daste! Estaba en el Córdoba, en la cabina al lado mismo. ¿Cómo lo reconociste? Sí, está igual que siempre. Morocho, calvo, igual que siempre. El otro día, viendo un partido viejo, recordé un árbitro que había estado en el olvido para mí. Bien. Raro, porque llevaba bigote y esos detalles no se olvidan. José Pepe Méndez. No sé si te lo acordás. Sí, cómo no me lo voy a acordar. ¿Te acordás? Mirá vos, boludo. Con un físico espectacular. Eso de los físicos de los que tenía que tener los árbitros. Era oso polar. Un poco de panza, arrugas, bigote. Está bien, así. Está bien. Así tienen que ser los árbitros. No como Espinosa. Bueno, vamos a. Déjame hacer un paréntesis. Lo que quieras. Y volvemos a la fecha. Espinosa dirige el domingo en el Gigante de Arroyito, Central Platense. ¡Oh, qué bien! ¿A qué hora? 2:00 p.m. ¡Oh, espectacular! La previa del Superclásico. Sí, señor. Qué bueno. Bien ahí la AFA que pone ahí para ir calentando el partido. Bien la AFA que deja todo el domingo para Boca y River, para que se entusiasmen. Bien, bárbaro. Una previa te pone a Espinosa. Dejémosle el domingo a Boca y a River. ¿Qué quiere que juegue? Central con Platense, el domingo a las 5:00 p.m. ¿Perdón? Pero pará, el único partido que realmente vale la pena para el PAC, que igual no lo voy a hacer, es River Boca, pará un poquito. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no dejar el Independiente Racing para el domingo a que nadie se mueva, que nadie toque nada? Newell Central. Ya está llorando. ¿Qué querés? River Boca domingo a las 5:00 p.m, como corresponde, la cosa sana. Exactamente, pondrán un dron o una moto que siga el colectivo atrás y le vamos la chapa patente a ver si debe multa con el colectivo. ¿Te acordás el partido que fue el primero del fútbol para todos? Desde el agua, desde el aire y no sé de dónde. Qué vendida de humo. Se emocionan algunos, son fanáticos de la información esos días. Pero bueno. Pero no, lo que yo decía, qué bueno es que me pongan a Espinosa, no por Central, no lo lamento. Que pongan a Espinosa antes del River Boca como para que se entienda la tarde, muy bueno. Para que todo el mundo vea las locuras de Espinosa, ¿no? Buenísimo. Che, Ceballos no le metió la mano al bolsillo a Banfield. Ceballitos. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una teoría. A ver. No se jugó el partido Banfield-Barraca Central. No se jugó, se simuló. Directamente pusieron 0-0. No se jugó ese partido. Nadie lo vio, nadie sabe nada. Completamente oculto. Escucha, como los partidos de jueguitos de Play o de computadora. Claro. Una cosa así. Decidieron simular partido 0-0 y a la mierda. Y ahora Barracas, sí, que este es el único canal que lo dice, sí, juega el viernes. 4:00 p.m, 1:30 del mediodía, claro. 15:30. Esos son unos hijos de puta. Y pusieron otro partido esa hora ahí. Sí, y encima hay otro. ¿Pero por qué tan temprano? ¿Con quién juega Barraquitas el viernes? Te voy a decir.
con una herramienta muy sofisticada que tengo acá, que se llama Promiedos. En el Claudio Chiquitay. A ver. La caja 44 de mocasines, sí. Tenemos. No, pobre. Pobre la gente cordobesa. Te digo, ya le cae el fin de semana. Viernes 15:30, Barraca Central, Instituto de Córdoba, en el estadio Claudio Fabián Chiquitapia. Sopa. Instituto, lamentablemente. ¿Y quién pusieron a ese mismo horario? Tenemos otro partidazo, en este caso Godoy Cruz de Mendoza contra Unión de Santa Fe. Ahora, hay dos partidos el viernes, los tenés que poner los dos a la misma hora y encima esa hora es a las 15:30. Es increíble, loco. Pero que claro, el cual te va a poner Barraca de local a las 4 de la mañana a jugar. Pero más lo querés ocultar. No, no se puede, viejo. Aparte empieza a necesitar puntos, ¿eh? Porque ya ayer Independiente ganó. Empieza Independiente a caerle la existencia a un par. Unión debe con Lanús, porque se voló el techo. O sea, te digo, Arsenal gana y por ahí se te escapa. Barraca va a pelear. No corre peligro, tranquilo que no corre peligro Barraca. Lo que no sé es si se va uno cuando termina este campeonato o cuando termina el que viene. No, estás completamente en bolas. De hecho, el otro día te vi el video que ahí erraste en un dato. Gracias por marcármelo en soledad y no adelante la gente. Bueno, viejo, si me estás diciendo que no sé ni cuándo descienden, estás en pelotas. Descienden al final de la temporada. Sí. Es decir, a final de año. Como termina el otro torneo, el chiquito, digamos. La copa. ¿Qué desciende? ¿Uno por tabla y uno por promedio? No, por eso. Ese es el error. Que estás en bolas. Sí. Descienden dos por promedio y uno por tabla anual. Lo armaste vos y Chiqui, ¿no? ¿El torneo? No, viejo. Sabes todo. No, bueno, hay que mirar siempre la tabla de abajo, ¿o no? Y yo miro todo. Y bueno, son tres descensos y suben dos y se achica entonces un equipo del torneo de 28, 27, ya no sé cuántos son, sí, para llegar al 2030, más o menos, con 20 más equipos. O menos. Ahí, cuando haya 20 equipos, voy a pagar. Vos pregonás el torneo corto, menos extenso. No, no es ni corto ni extenso, es lo que tiene que ser. Es lo que normal, tiene. Exactamente. Che, hablando de normal, no me gustó Newell's el viernes, probablemente cuando muchos estén viendo este video hoy, va a estar jugando frente a Santos, por Copa Sudamericana, un partido trascendente del grupo. Si gana, le saca 5 y se afianza para clasificar. Pero ya no me atrae News. No me atrae siquiera de local. Porque de visitante. Se pinchó de local ya. Sí, de visitante juega casi siempre flojo. Los primeros tiempos es donde le sacan ventaja, no ataca, no patea el arco, juega sin 9 y ya todo lo que explicamos. El segundo tiempo intenta reaccionar y a veces no le da, o casi siempre no le da para llegar al empate o no perder. Ahora, la pregunta del millón, sí, que generó la meada de Einze al periodista, sí, ¿se sintió incómodo, Reasco? Yo creo que se siente incómodo desde que llegó Reasco. En el hotel, en la concentración. Esa tremenda. Viste, sí, mira para los costados. Está cómplice. Y yo imagino, estuve. Imagino a nosotros, rascándose la bola, me chupó un poco. Yo imagino que alguno habrá hecho como asintiendo y dándole la razón a Einze, porque no solo algunos le tienen miedo, sino que succionan la mamadera con mucha amplitud bucal. Es decir, abren y entra mamadera y huevo todo. ¿Sí? Claro. ¿Eso está pasando en Rosario? Eso pasa en todos los equipos y generalmente pasa siempre con los mismos periodistas. Siempre. Excepto que el técnico se ponga muy, muy, muy enfrente, ¿viste? Que ya no te aguante o diga, che, este boludo que hace 20 años que viene todos los días, no lo quiero. ¿Qué pasa? Que habría que decirle a Einze. Esperá, viste que Boca y Barra, algunos lo mearon, raramente. Sí, a Bataglia no le sacaban tanta mano porque eran amigos de antes, pero y ahora con Almirón empiezan a ser amoríos, ¿viste? Son amores cortos. Tenés razón. Con Einze, como casi mea a todos, y si no te mea, no te da pelota. Sumo. Mirará un poco o te responderá un poquito peor. Estamos en presencia de un entrenador que no tiene amigos en el periodismo, que vuelvo a decirlo, creo, por enésima vez. Nos odia, nos aborrece. Si nos puede mear, nos mea. En eso tiene razón. Pero lo que pasa es que
Tampoco es tan grave, no sea tan tajante. Dijo incómodo, no quiere decir incómodo emocionalmente. Pero aparte, fíjate que se tomó tiempo, abrió el agua, tomó un sorbo y dijo, ¿te lo dijo a vos, Riasco? Yo, pobre Riasco, me imagino si le hubiese dicho, sí, recién lesionado antes, me dijo que no estaba cómodo. Claro. Imaginás, ¿no? No juega más. Pero yo creo que ahí se a veces busca responsabilidad o busca confrontar con los periodistas. Y la verdad es que lo que vio ese periodista, lo que ve este, lo que ven tantos otros, lo que ve el plateísta es lo que le reclamó, y hay platistas que lo esperaron media hora, porque después se quedó hablando con Milito unos 20, 25 minutos. Dentro del campo, cuando se va, lo esperaron en la platea y le decían, loco, anda para adelante. Porque el hincha entiende que ese juego lateralizado, no solo que aburre a cualquiera, sino que no tiene demasiado sentido, Leo. No, no, no sé, pues, tener la pelota por tener a mí no, tampoco me da demasiada garantía. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ¿Cuál es el sentido ahora de la con pelota? lo de Bangioni de central, creo que se Sí. va a potenciar más esta idea. Sí. Es Qué que lento, necesita, es que, escuchá, él necesita salir. Él, como juega Ence, necesita que alguien salga limpio. No lo consigue en Tita, no lo consigue en Velázquez. pero Porque los Bangioni. ¿sabes qué te hacen los equipos? Te dejan los dos centrales, vení, vení. ¿Qué hace el central? ¿Le tira el pelotazo? ¿Se equivoca en el pase? Pero Bangioni no es, no sé, Bernardi, que te puedo decir, un dúctil con Pero claro. criterio. Bangioni. Pero claro, Bangioni es un guerrero. o no estaba Pablo Pérez físicamente para aguantar 90 minutos, o sea que en un minuto te pone un pase Ahora, encortado. otra cosa con Pablo Pérez, Pepe 8. Está bien que no está para 90 minutos, pero está para 3 minutos por partido, que es más o menos lo que juega. Mi equipo jugaría siempre. Yo sería todo lo contrario. Mi equipo sale cuando esté muerto físicamente y saque la lengua y me diga, sacame. Porque considero que Pablo Pérez, antes, durante o en el final del partido, hace algo distinto al resto. Para mí es el distinto que tiene Newell's, Pero no está para 30. Y yo entiendo que sí, pero viste, el que lo tiene todos los días es él. Tampoco Pero creo que sabes que sea vos un sos tema. un gonca. ¿Cuándo vas a ir a hablar con Heinze? La verdad que no he estado asistiendo a las conferencias de ninguno, ni a Ince ni a Russo. No puedo, boludo, de los viernes a las 11:30, 12 y te laburás. ¿Qué crees que hago el móvil Pero hasta anda la a una? hacer una pregunta, todo lo que decís, llevar a la canchita, decirle Recalde no es 9. Decirle algo, viejo. La gente de Newell necesita hacer un gol. Subila, que no se ve. Ponela ahí a la altura de Messi. Chiqui, da la canchita de Chiqui, la canchita de Chiqui. ¿Cómo Mirá, la canchita de Chiqui. Tenés un campo magnético ahí. Che, Chiqui Tapia que vino a Rosario y se juntó con el expresidente de Newell's Amico y con el ex de Central Carloni. No se juntó ni con Astore ni con Belloso. Un amigo, Mirá, Chiqui. mirá, qué raro eso, ¿no? Raro, ¿no? Que está tranquilo, ¿no? Al margen de eso, no me gustó ni un respetó demasiado a Argentinos, que es un buen equipo, que está trabajado y todo lo que sabemos, pero tampoco es que va campeón invicto hace 100 partidos, que no pierde, ¿no? Anda a atacarlo. Yo no entiendo por qué no juega con 9. Es algo que no me entra en la cabeza, parece reiterativo. Anda y preguntale, viejo. O Y mandá si... un. ¿No tenés un amigo en la conferencia? Pero ya se lo preguntaron Una cosa y tremenda. él dice que sí, que Recalde es 9. No, viejo, pero. ¿Viste? Pero la verdad es que, Es como mira, Gago, no le gustan las 9. la impresión, ¿viste cuando uno dice un intendente, un gobernador que están coacheados? Entonces vos le vas a preguntar, a mí me pasó el otro día, hablé con él, le hice una conferencia de prensa, una pregunta al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y le dije, comisarías valladas, escuelas controladas por la policía, balaceras, muertes. Es el peor momento de su gestión, le dije. O sea, está todo mal. No, bueno, pero habría que ver. Y te van llevando hasta arriba de todo y baja y nunca te No, contesta. son máquinas de... Son como una máquina. Heinze no está coacheado, o no parece estar coacheado, o no tiene el temperamento para estar coacheado, pero lo que tiene es una lógica en donde él siempre parece que tiene la razón y que nada le puedes decir. ¿Y sabes cuál es el tema? Que terminó tu pregunta y él terminó la respuesta y se terminó, excepto un tete-a-tete así que no, como con vos ya Cuando te pasó. Pero dice, me ya, estás ¿sabés cómo pasó con escuchando, vos? ¿viste cuando ¿Con te tira esa? vos? ¿Eh? Cuando te tira, ¿me estás escuchando? Porque te estoy hablando. Claro, ¿Qué te pero. genera eso a vos como periodista? ¿Qué le Sí, claro. dirías?
Claro que lo estoy escuchando, pero si usted me permitiría que yo siga con mi pregunta, vamos a escucharnos los dos. ¿Sabes cuál es el tema? La macro de la conferencia no te permite a distancia una discusión o un intercambio. Si vos estás mano a mano, como le pasó a Nico Bosa en el famoso reportaje a Ince, después de que Vélez quede eliminado en cacharse en árbol penales, era tiqui, 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 tiqui. Ah. Eso es hermoso. Es tremendo. ¿Estás de acuerdo o no? Pero no importa. Es una decisión tuya. Para un poco. Aparte, viejo, no se entendía nada lo que estaba diciendo. Heinze, ¿cómo no? Yo no decido nada. Yo propongo. ¿Cómo? Yo propongo. ¿Cómo dijiste que... No, ¿cómo estaba vos ese día? Es espectacular. Esa es espectacular. Ese es uno de los grandes momentos de los últimos años de una... Aparte, le contestó, le dijo, bueno, vos no entendés cosas de periodismo. Sí. Sí, igual claro, las cosas del periodismo deben ser, ¿cuántas cosas? Dos, son escribir con mayúscula y terminar con un punto de la oración, ¿qué más hay en el periodismo? Nada más. Ay, no sé si es tuya. Qué lástima que no te sientas parte, qué lástima. Yo no soy parte, yo estudié en la Facultad de Economía, viejo. Yo estudié de verdad. Mirá, es un error, ese tendrías que cambiarlo a verde. Escucha, Independiente le ganó Belgrano. Viste que calmó un montón, ¿eh? Estaban. ¿Cómo está? Hay una guerra, te digo. Manotea ya aceptó el 5, pero dijo: bueno, si les molesta que diga 5 es mi sueldo. Dale, Santi, genial. Un sueldo de 400 palos en un mes está bastante bien. Te reconozco. Reconozco. Yumi, diría mi amigo MP. Hay cosas ahí medio raras, pero. Sí, pero. Ajá. Lo que no quita. Sí. Es que el flaco no te obliga a que vos donés. Entonces, no me puedo enojar. Pero nadie se siente obligado. Lo que yo digo es. Pero claro que no. Que vean de la plata de la nuestra, ahí sí es un escándalo. Igual está raro, está todo raro esto. Pero escúchame, nadie dijo en un momento que obligaban. Pero a mí eso de el 5% de fideicomiso. ¿Qué fideicomiso te pide el 5%? Ya era raro. Bueno, después que el 5 era de él, pero el 0,8 de fideicomiso. Ahora dice que es el sueldo. Y el otro dijo, me dijeron que diga. Y empezó a hacer agua. Pasa que viste, el mundo del fútbol no te perdona. Perdona. Fuiste, entraste perdona. Ahí y te empiezan a tirar por todos lados. Ayer quería que se pongan todos en fila a chuparle la Happy. En realidad capaz que era, se pongan en fila y él arrancaba a él, ¿no? Capaz que era al revés. Ay. A lo que voy. Oba, lista, loco mía. Oba, lista, loco. A lo que voy. ¿Donaste o no donaste? ¿Eh? ¿Donaste o no donaste? No, ¿cómo voy a donar? Yo no dono. Yo soy periodista. El tema, lo que sí tenés razón, es que es una cosa que podría haber organizado el club. Exacto. Y va todo para el club. El tema es que nadie tiene credibilidad. Y otra cosa que no estoy de acuerdo. Sí. Que ponga Guita Moyano, viejo. Se mandan toda la cagada y después la gente tiene que arreglar la cagada. Eso no hay duda. Tiene que poner Moyano. Una colecta para. Tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que ir en cana si es necesario. Tiene que responder a la justicia Moyano porque este descalabro es de él. Ahora. Si fuese una colecta, déjame hablar. Sí, perdón, te pido disculpas. Una colecta para hacer un estadio, hacer unas canchas para inferior. Entonces, es como que tiene otra connotación. Es otra colecta. Para arreglar las cagadas que hacen que se afanan la guita, que encima muchos de estos dirigentes todavía están en el club. Pero claro, eso es lo que yo digo. Raro. Eso es lo único que yo digo, che, loco, la gente se equivocó. No vio la lista de Doman, que además se piró, Fabián. Se piró con los chupilos y todo, se fue a la miércoles, Por eso, viste, haces para juntarle, para pagar a la América. Es raro, Leito, es raro. Es raro. Pero bueno, por otro lado, cada uno decide, viste, entonces. Y es verdad, qué sé yo, ayer cuando llevaba, o antes de ayer cuando llevaba 400 millones de mangos, dije, listo, ya tiene la de él. Ahora queda la Independiente. Tendremos que hacer una nosotros. Sí, yo creo, ¿en peso o en austral? ¿Qué decís vos? Ah, bueno, pero vos te quedás con el 5, yo me quedo con el resto. Con el 95. Claro,
qué lindo una colectiva de 400. Tiene que ser lindo saber que él puede juntar eso. Eso sí, viste, como un regocijo. No, claramente sí. Usaron la imagen de alguien creíble, influyente o como le quiera llamar, pero esa parte la tenían que haber explicado bien. Sí, está mal explicada. La explicó él mal, la explicó en conferencia, parecía un rockstar. Me hinchó las pelotas un poco el pibe. La verdad es esa. Ayer se hizo el que hablaba de un escalón más arriba, chúpeme la pija. Sí, eso, mal, siempre está mal. Vos no tenés que contestar así. Exacto. No, chupame la pija, hijo de puta. Claro. Pero ahora... Bueno, ¿qué nos falta de la fecha? Hicimos Newell's, hicimos Central. ¡Rivercito! River, un punto milagroso. Que en un rato juega por Copa. Sí, porque esto de que no trabajes los feriados, bien, te genera estas cosas. Qué linda semana. Tenemos Sudamericana, Libertadores, Champions, espectacular. Hey, ya tenemos otoño, ya no transpiro, es espectacular esta semana. Pele. No te contento, ¿no? Porque es otoño, dejate, chavo. Sí, claro, si yo soy un... ni considero, Tim, soy una persona de invierno. No, soy... ¿vos me estás hablando en serio? Pero, y claro, que me lo va a decir un tipo que vive en Mar del Plata, va a preferir el invierno, claro, sería un demente. Bueno, pasa, bueno, que ayer... Igual no te puede gustar el frío. Amo el frío, lo adoro el frío. Entonces tenés problema. La gente que le gusta el frío tiene un tipo de problema mental. ¿A vos te gusta estar incómodo, transpirado? Perfecto, está bien. No seas chicanero, porque yo no hablo de los extremos. Los extremos nunca son buenos. ¿Cuántos grados te cierra? 26, 27, 28. Eso no es calor, templado. ¿Eso es calor? Eso es primavera, no es verano. Ah, primavera son 22 grados. Che, dije no transpiro y empecé a transpirar, la concha del mundo. No, no sabía que eras de... Igual, eso de los boludos que dicen team verano, team invierno. Yo soy invierno. Búsquese un equipo honesto. Viejo. Ay, Dios. Bueno, ha pasado otra historia de fútbol sin mamadera. Ya dijimos, viene Buslayer el domingo. Creo que lo voy a ir a buscar. ¡No! ¡Qué bien! Creo, tengo que ver cómo me acuesto el sábado. Hay un tobillo que me está haciendo pelota, no sé de qué, porque no juego ni a la rayuela. Se ve que el sope está complicando el tobillo. Tobillino. Sí, voy a ver cómo estoy y voy a buscar un intermediario para ir a buscar a Buslayer. Pero esto no quiero que quede de boquilla. No, todo con serio. No, qué bueno. Hay dos, ojo. Si Buslayer, si Espinosa sabe que lo desafía a pelear, lo puse a pelear muchas veces, va a ser una pelea. Si no se entera, yo voy a ir a buscarle una nota como el malo. Pero pasa que ya dije cualquier barbaridad. ¿Para vos ya te tienes fichado o no te juna todavía? La verdad es que no lo sé, por eso quiero un intermediario para que me diga, no importa si termina en fin, lo que yo digo es, ¿en qué carita me pongo? ¿En qué contexto voy a decir? Le vengo a hacer una nota. Si me dijiste que tenía problemas psicomentales, ¿en qué nota querés hacer? Y ahí tienes razón. Yo creo que te favorecería bastante para la pelea que haya una jugada polémica, un fallo perjudicial para un equipo. A ver, profundiza un poco. Por ejemplo, la gran pecheada de Espinosa a un jugador que se genera un tipo de inconveniente similar, entonces te da pie a que vos vayas con todo. O sea, vos decís, vengo a preguntarte por la jugada de anoche de San Lorenzo Vélez. No, que haya polémica en el partido, que entonces amerite ir a buscarlo. Lo que pasa es que después... Para que lo quede muy fuera de contexto. No va a hablar. Si habla, habla antes. Y quiero hacer un mano a mano. Pero si no vas ni a buscar a Heinz, vas a ir a buscar a pelear. Porque te expliqué cuáles son mis problemas de horario. Creo que está claro. Pero Espinosa, si va a estar en el hotel un día previo antes, quizás... Ah, por eso yo pensaba que iba a ser en la jornada dominical. Vos lo querés ir a buscar antes del encuentro. Sí. Mejor todavía. Preguntarle cosas. ¿Por qué provocó al hincha de Newell's ese día con el pasto? ¿Por qué pone cara de malevo? Todo así, cara a cara, mano a mano. Y si se pudre en la nota, que se pudra. Hay que borrar el video que hiciste, me parece. No borrar nada, no seas cagón, no hay que borrar nada. Yo soy Advíncula. Yo,
te lo agarro. Ah, pero me querés agarrar a mi hijo de puta de atrás. No, en esta te banco, pero... Ojo la pera, que te clave un pedazo. Yo te lo agarro de atrás nada más, lo máximo que puedo llegar a hacer. Voy a buscar un intermediario para hacerle una nota a Espinosa. Pero no queda claro, ¿qué es un intermediario? ¿Quién puede ser? Y no me hagas revelar mis fuentes. Sé no, por no sé a qué te referís. Y una persona que tenga contacto con Espinosa que le diga, mira, Carrafielo, quiero hacerte una nota el sábado. Me llevo mis aros de LED, me llevo mis celulares, mis aparatajes, caigo, pim, planto todo y mano a mano. Para mí, honestamente te lo digo, no te animás, pero de verdad te lo digo. No seas boludo. Y la última pregunta es, ¿te molesta que te diga Buzz Lightyear? Muy bueno. Estoy anticipando hasta lo que voy a preguntar. Yo no creo que tengas ese coraje. Yo voy a empezar hoy, en estas horas, a gestionar esa nota. Va a depender de que ese intermediario hable con él, que creo saber a qué persona escribirle. Y de última, si me dice, no, mira, Carra, no quieres saber nada, porque voy a publicarlo. Me encantó. Pero hacelo, porque después no haces un joraca, siempre haces lo mismo. Prometé. Voy a borrarle el nombre de quien me lo dijo, para no quemar mi fuente. Y vamos para adelante, viejo. Yo siempre para adelante. Siempre para adelante. Como reja negra. Como reja. Así mismo, exactamente. Bueno, produjimos al aire. Ojalá salga, estén atentos, lo vamos a avisar naturalmente. Pero, Leito, hemos llegado a otro final de Fútbol Sin Mamadera. Me gustó bien. A mí también. Meta huevo, ¿eh? Vale. Bueno, nos vemos. Chau.